Salgamos de nuestra zona de confort. Esto nos impulsa a ser valientes, tener coraje y ser humildes. Cada mañana nos enseña a ser agradecidos por nuestra salud, nuestro trabajo y su compromiso con nuestra gente. En tiempos difíciles hemos aprendido lecciones que nos transforman. Aceptemos la realidad, aceptemos el cambio. Nos harán crecer, no vemos y seamos sinceros con nosotros mismos. Esta es una oportunidad para permitirnos ser mejores, conocernos, entendernos unos con otros. Por lo tanto, tomaremos decisiones más inteligentes y convertiremos nuestros sueños en acciones. De esta manera, las acciones locales conducirán a un impacto global. Extrañamos sus sonrisas y abrazos. Ahora, los atesoramos profundamente en nuestro corazón. Hemos aprendido a no dar nada por sentado. Volveremos con esperanza y fe. Trabajando duro para ti, para mí, para nosotros. Renaceremos ante esta adversidad y nos levantaremos más fuertes, llevando amor y felicidad, manteniendo viva a nuestra industria. Déjanos sorprender en nueva vida. Sin nuestro cuidado, las flores no florecerán, y sin flores, la comunidad no existe. Todos estamos conectados del uno al otro. Muy buenos días con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento online que es posible gracias al apoyo de José Manuel Manzanares y Harold Zúñiga, quienes van a abordar los temas referentes al manejo de la producción en una situación de emergencia. Es decir, reducir costos ahora sin comprometer el cultivo en los meses posteriores. Antes de iniciar, les quiero recordar que pueden hacer todas sus preguntas a través del chat que está disponible en la barra que aparece aquí. Estas serán resueltas al final de la intervención de los instructores. A continuación, doy paso a José Manuel Manzanares y Harold Zúñiga. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muy buenos días, compañeros. Qué triste situación la que estamos viviendo en este momento todas las empresas de flores. Espero poderles aportar con la experiencia de 30 años trabajando en Ecuador con flores algunos tips, algunas indicaciones que les pueda ayudar a sobrellevar esta crisis que presentamos en este momento en el sector. Muy buenos días, colegas, compañeros, amigos y floricultores de aquí del Ecuador. De igual manera, pues estamos... Estoy aquí para aportar de la mejor manera en este momento de crisis, buscando la forma de aprovechar al máximo el potencial que tenemos bajo nuestra responsabilidad, y espero que el aporte que podamos dar nos ayude a salir adelante de esta situación tan difícil. Un saludo para todos. Para empezar, para no lanzar ideas sueltas, yo había puesto seis generalidades o seis aspectos importantes a tener en el cultivo de flores. Ya están divididos en seis escenarios, seis grupos, para en cada uno de ellos abarcar estrategias que nos puedan permitir salir adelante en esta situación de crisis. Las menciono, las seis. Unas son las generalidades, otra sería el aspecto de nutrición del cultivo. Otra, la fitosanidad, labores culturales que se pueden hacer, la cosecha de las flores que se vendan y finalmente lo que es poscosecha. Entonces, yo voy a mencionar los puntos en generalidades, luego le paso la palabra al compañero Harold para ver qué aporta o qué opinión tiene al respecto. De acuerdo. Y dentro de las generalidades yo había puesto varios escenarios que se pueden presentar en el cultivo. Sí. El primero de ellos que yo propongo y he propuesto a las fincas que asesoro es que todas las variedades que no tuvieron una buena rentabilidad durante los últimos años, considero yo que es momento de arrancarla. O sea, variedades que no han funcionado, que siempre han sido perdedoras,
que no se han podido vender en época de buena rentabilidad, simplemente hay que sacarla. No se puede tener variedades que no están de acuerdo a las necesidades del mercado. Voy a poner un ejemplo. Yo sé que nadie lo tiene, pero alguien puede tener la variedad Classy. Esa variedad ya tiene que arrancarla, ¿no? Entonces, una de mis primeras propuestas es que variedades que tuvieron baja rentabilidad sean erradicadas. ¿Qué hacemos con las variedades nuevas? Hay dos opciones para mí. La una es trabajarlas, mantenerlas activas para que estas plantas puedan ser cosechadas y exportadas sus flores cuando el mercado no lo pide. Y la otra es dejarlas descansar. ¿A qué me refiero a eso? Coger el bloque, cerrar las puertas y dejar esas plantas hasta que la situación cambie. Yo me refiero personalmente a variedades como, no sé, en rosas, en la variedad Freedom, que ahora no es momento de ventas, el mercado de madres no la solicita mucho. En los meses de julio y agosto no se vende bien. Entonces, dejarla descansar, cerrar ese bloque, por supuesto, con ciertas estrategias para que no se dañen, y abrirlo para podarlas y lanzarlas a Valentín. Sí, otra de las propuestas es variedades que sí se están vendiendo bien, pero que debido a diferentes factores no tenemos una buena estructura de planta. Ahora es el momento de manejarla, ¿no? De preparar esa planta para comenzar a formarla bien, hacer que la planta nos dé basales nuevos y finalmente, pues, lanzarla al mercado. No sé qué piensas tú, Harold. Ya, totalmente de acuerdo, José Manuel. Yo desde ese punto de vista había clasificado los tipos de plantas. O sea, nosotros deberíamos en el cultivo, tomar el plano de cultivo y hacer una clasificación de plantas. Entonces nosotros desde ese punto de vista tendríamos plantas que son comerciales, premium o super premium. En otro grupo, digamos, nosotros clasificar las variedades rojas, las que debo colocarlas aparte porque estando en el mes de marzo y acercándonos a la temporada de verano, debemos hacer un manejo especial de estas variedades. El otro grupo son variedades estándar. Otro grupo sería plantas nuevas que están en formación. Creo que a esas plantas debemos darle un manejo especial. Y por último, pues están las plantas viejas, como decía José Manuel, a las cuales realmente es lo que primero nosotros deberíamos erradicar para evitar costos superfluos desde ese punto de vista. Entonces, compartimos lo mismo. Por supuesto, es importante recalcar que yo personalmente recomiendo que todas las ampliaciones en este momento se suspendan, ¿no? Yo considero que la crisis esta va a durar entre 3-4 hasta posiblemente 5 meses, hasta que todo el mundo tenga el capital para poder comprar. Se siguen cerrando fronteras, cada vez es más difícil vender las flores, y hay otro factor que yo considero mucho, que es, ok, yo vendo, pero cobraré esa flor, porque si hay crisis, la flor puede estar viajando y justo en medio del viaje le van a decir, mira, el embarque está suspendido. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que las variedades viejas hay que erradicarlas. Las plantas que hemos sembrado nuevas ya están sembradas, pues habría que dejarlas que desarrollen y separar, como decía Harold, las variedades que son premium y las estándar, y dejar que las variedades nuevas, las que se venden bien, se las trabaje en forma adecuada, ¿no? Dentro de estas generalidades, yo tenía también el punto de tratar de personal. O sea, yo sé que es muy difícil. Usualmente, unas fincas tienen, cuando hay un punto de equilibrio, se tiene 10 personas por hectárea. Siempre se dice que son 6 en cultivo, 3 en post cosecha y una administrativa. Entonces, en la parte de cultivo, que es lo que estamos tratando con Harold, yo soy de los que propone que de las 6 personas se tendrían que bajar a 2 personas. No sé qué piensas. Ya.
Yo creo que ese sería lo óptimo. O sea, bajo estas circunstancias tenemos que, o sea, las técnicas que vamos a exponer ahora de manejo tendrían que llevarnos a reducir realmente el personal, lo que es cultivo y post cosecha, a una o dos personas por hectárea. Pero para esto, obviamente, tenemos que definir unas técnicas de manejo que son las que vamos a exponer ahora. Uh-huh. Y esperamos que pues eso sea de utilidad para cada uno de nosotros. En eso estamos de acuerdo, Manuel. Ya. Yeah. Entonces, con eso se reduce drásticamente el número de personas por hectárea, lo que hace que se disponga un capital más alto para lo que sería la fertifumigación, lo que es fertilizante y fumigación. Entonces, me queda claro que yo en las variedades rojas cerraría el bloque completamente, se ha cerrado, mantendría cortinas al 50% abierta. Y en esas variedades, en las que son las rojas, las que las dejaría completamente cerradas, sin cosechar absolutamente nada, mantendría el siguiente régimen. O sea, poner una persona, posiblemente por hectárea, que revisaría si es que se presentan focos muy fuertes de ácaros o se presentan problemas de oidio, se presentan problemas de velloso, que pueda alertar. Haría un riego limitado para que no fomentar el desarrollo. Yo creo que 900 litros cama semana, usualmente en la rosa, dependiendo del área, se pone entre 1.000, 1.300 hasta 1.600 litros cama semana. Yo personalmente pondría ahí unos 600, 900 litros, 800, 850 para que se mantenga la planta viva, active su sistema radicular, que no se muera. Haría dos fertilizaciones a la semana, solamente dos. Inclusive he hecho unos pequeños cálculos de cuánto se podría poner. Usualmente en la parte esta nutricional para el caso de las variedades que se confinen, de los bloques que se cierren, que yo ya sé que algunas fincas en Ecuador ya lo están haciendo como último recurso porque no venden nada. Entonces, yo había pensado en esas variedades al año, estoy hablando al año, si nosotros ponemos dos fertilizaciones por semana, había pensado poner cantidades como, por ejemplo, nitrógeno 540 kilos hectárea año, fósforo 57, potasio 582, calcio 222, magnesio 98, azufre 344, lo que serían microelementos, hierro 1.3 kilos, manganeso 0.69, cobre 0.15, zinc 0.02, o sea, estamos hablando de 20 gramitos, boro 600 gramos y molibdeno 50 gramos. Todos los microelementos no pondría quelatos por el costo que tienen, o sea, simplemente lo pondría como sulfatos para mantener ese cultivo con agua, con algo de fertilizante, que siga desarrollando y que no cause problemas en su desarrollo fisiológico. Uh-huh. Y por otra parte, también había pensado en estos bloques, dejar cortinas al 50% y hacer dos fumigaciones por semana. Una fumigación por semana, perdón, una. ¿En qué se basaría? Depende mucho del monitoreo, de la persona que está encargada, cómo revisa, qué es lo que encuentra. Pero lo principal que suele pegarle cuando cierra los bloques, por la experiencia que tengo de lo que he visto en Colombia, es oidio y ácaro. Son las dos cosas que le da con más virulencia. Entonces, en el caso de oidio, se puede poner violeta de genciana, se puede poner azufre, una fumigación a semana y la siguiente para lo que serían ácaros. Lo que se podría aplicar sería un siliconado. O sea, y si tengo más oidio que ácaros, pues todas las semanas aplico una violeta de genciana, un azufrado. Si en cambio me vienen más los ácaros, pues puedo ampliar con los siliconados. ¿Por qué me refiero a siliconados? Porque son baratos y son muy efectivos. Sé que causan estrés, se podrían combinar con la aplicación de algunos aminoácidos para que el estrés sea menor. Pero como no se va a cosechar nada, se va a dejar eso ahí,
pues yo considero que es una forma de bajar los costos de forma realmente increíble, porque eso podría implicar que estarías gastándote entre 800, 900, posiblemente 1.000 dólares por hectárea año, mes. Mes, son de 800 a 1.000 dólares hectárea mes. Hay técnicos que son muy hábiles que posiblemente lo podrían rebajar hasta más. No sé si estás de acuerdo o tienes algún tema claro. Para... Tengo algunas observaciones al respecto. O sea, cuando nosotros vamos a hablar de dejar una área o un cultivo quieto, creo que aquí debemos puntualizar cómo se va a dejar quieto. Y es muy importante definir si nosotros vamos a descabezar esa flor y cómo lo vamos a hacer. Entonces, mi recomendación es que hablamos siempre de descabece, pero aquí debemos puntualizar que ese descabece debe de ser quitando los pétalos y dejando el ovario en la planta. ¿Por qué razón? Porque el objetivo en este momento es guardar la mayor cantidad de reservas en la planta. Hay muchas maneras de descabezar, como todos lo sabemos. Pero el objetivo en este caso es el de quitar pétalos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a lograr la translocación de auxinas y de la mayor cantidad de reservas hacia la base de la planta y evitar brotación. O sea, es hacer que la planta gane la mayor cantidad de reservas fisiológicamente. Más o menos, podríamos decir que fisiológicamente nuestro negocio, o sea, el negocio de explotar una planta, y especialmente las flores, consiste en transformar esa energía en una flor, que esa flor nuevamente, al venderla, se vuelve un recurso económico. Pero en este momento, debido a las circunstancias que estamos viviendo, nosotros realmente no vamos a poder explotarla. Entonces, necesitamos que esa energía de la planta sea realmente guardada, almacenada por ella. Y la manera de esa es haciéndolo como les estoy indicando. Porque si nosotros vamos a quitar el botón, vamos a quitar la cabeza, vamos a estimular las brotaciones laterales y no nos va a convenir en ese momento. Necesitamos es hacer dormir la planta lo que más se puede, guardando esa energía. Entonces, esa es mi recomendación para el caso del cultivo, cuando lo vamos a dejar, prácticamente yo le llamo es el manejo de descanso. Pero toda esa energía, nosotros la vamos a guardar para que cuando llegue el momento apropiado que cambie realmente esta situación, que obviamente sabemos que no va a ser ni en uno, y estoy de acuerdo con Manuel en ese sentido, que no va a ser menos de 3 a 6 meses, no creo que sea. Entonces nosotros tenemos que aprovechar al máximo el potencial genético de la planta y su energía para que cuando realmente veamos que cambian las circunstancias, poder activar con pitches escalonados. Ese es el otro tema. Cuando vamos a activar la planta, no puede suceder como siempre hacemos los técnicos, que pinchamos todos al mismo tiempo y después inundamos el mercado. Entonces tenemos que hacer un proceso de escalonamiento nuevamente de la producción para evitar realmente caer nuevamente en un problema de oferta y demanda. Esta es mi opinión con relación a ese proceso de dejar la planta quieta. Ahora, con relación al manejo de la fertilización, nosotros manejamos realmente, pues cada uno tiene una fórmula en su finca de acuerdo a las condiciones de suelo, a las condiciones de cada variedad y a lo que cada cual, pues respetablemente, hace. Aquí la recomendación es bajar la conductividad eléctrica a unos niveles mínimos. Sí, que para mí deberían de estar, considerando la conductividad del agua, que normalmente puede estar en punto 2, punto 3, hay fincas que tienen hasta punto 5, sería un punto 5 a un punto 6 por encima, que eso estaría oscilando entre punto 9 y 1, no más de conductividad eléctrica en el cultivo. Y el régimen de agua, pues realmente también debería ser un régimen de agua que no debería bajar demasiado ni tampoco muy alto. O sea, debería ser lo normal
porque bajo circunstancias de que si vamos a estresar, vamos a inducir a la maduración. Y todos los trabajos que nosotros hagamos en ese cultivo que está en este momento en espera, debe de ser realmente para que no haya un proceso de oxidación, o sea, que no tengamos nosotros liberación de etileno ni de fibrilina. O sea, tenemos que mantenerlo con mayor cantidad de antioxidantes, ¿sí? Y elicitores que permitan que la planta esté en un muy buen estado y evitar que existan ese tipo de maduraciones, porque eso sí es más contraproducente y nos puede generar realmente problemas fitosanitarios. Entonces, desde ese punto de vista, debemos manejar muy bien el tema de bioestimulación y de manejo de antioxidantes. Esa es mi opinión con relación a este punto de las plantas que vamos a dejar en descanso. Pero yo más me refería a las plantas que tú vas a coger y vas a dejarlas con bloque absolutamente cerrado. Indudablemente lo que tú dices es correcto, pero con la reducción de personal, el costo que tiene eso, y además la dificultad de hacerlo, porque si yo cierro un bloque, como se hace en Colombia, no es que después lo reprogramas, sino que lo haces para que te venga a Valentino, especialmente a los colores rojos. Si tienes que sacar las flores, es correcto lo que tú dices. La planta ya cuando termina su floración es el momento que mayor cantidad de carbohidratos tiene. Si tú sacas la flor, todos esos carbohidratos se van a ir almacenando en la estructura en forma de almidón y te va a dar basales. Si yo quito la flor, voy a tener un mejor resultado. Pero ¿tendrán las fincas la capacidad de quitar la flor? Yo ya he escuchado de fincas que simplemente están cerrando los invernaderos. El problema de dejar la flor es correcto, pierde mucha energía, pero más grave es que te va a subir el trips, te va a subir botritis, por eso es que en Colombia se coge, se cierra completamente el bloque, se le entra a fumigar de alguna otra vez, pero una vez a la semana, para controlar ese tipo de manejos, ¿no? En cuanto también, eso sería en bloques cerrados, no bloques que tú estás trabajando para mejorarle la estructura. Pero claro, es otra forma de verlo que me parece correcta, sacar flores, mejorar lo que es las reservas de la planta para que en el momento en que se active eso, pues venga con una fuerza espectacular. En Colombia sí. He visto fincas que eran 80 hectáreas de Freedom, y ellos hacían 40 hectáreas completamente cerrados. Yo entraba en esos bloques y era todo flor abierta. Entonces, me llamó mucho eso la atención. Por eso comentaba, pregunté cómo así, y era más por el costo de mano de obra, ¿no? Eso sería las plantas como una opción. Sí. La conductividad eléctrica es exacta, o sea, es más o menos la cantidad de fertilizante que mencioné antes, así como una guía que cada finca lo va hacer de acuerdo a su suelo y a sus condiciones físicas, químicas, y el agua, la cantidad que tiene el agua y el aporte de nutrientes del agua, te da entre 0,5 y 0,6, más o menos. O sea, que en eso estamos de acuerdo. O sea, es una forma de enfrentar la crisis. O sea, si yo tengo 20 hectáreas y tengo 3 de Freedom, yo tranquilamente puedo cerrar esas 3 de Freedom y me quedarían ya 17 que puedo trabajar de otra forma, ¿no? Sí. Entonces, otra de las estrategias que yo presentaba es variedades con mala estructura. O sea, aquí sí lo que voy a decir es medio loco, ya lo he hecho antes, pero de todas maneras lo voy a decir. Si yo no quiero enfrentarme a este problema de dejar el bloque abierto con flores, entrar allá. Una vez hice un trabajo para ver cómo funcionaba de manejo de plantas para recuperar estructura realizando dos trabajos. El uno, podando toda la estructura a nivel de la corona. No se me asusten, por favor, no estoy loco, pero ya lo he hecho. Eso implicaría que si yo corto toda la estructura a nivel de la corona,
durante 3 meses no tengo que hacer nada. Esas plantas, por supuesto, hay que ponerle en la corona algo de aminoácidos de bioestimulación, como comentabas, para que eso brote mejor. Esas plantas lo que van a hacer es brotar basales en cantidades bastante notorias. Yo he contabilizado entre 4 hasta 6 y algunas variedades te dan más. De esos seleccionas 3, pinchas en tierno, ya han pasado 2 meses, vuelves a pinchar en tierno, ya han pasado 2 meses más, 3 meses y tú ya empiezas a tener, flores de producción. Eso implicaría que en 5 meses, 6 meses tendrías una plantación nueva. Con mínimo trabajo. Por supuesto, ahí sí hay que trabajarle mejor lo que es el oidio, lo que son los ácaros y todo eso. Esa es la una. Y la segunda estrategia que también he realizado es la poda tipo bush. O sea, cojo todas estas plantas enormes que no puedo vender la flor ahora, la crisis va a durar entre 2, 3, 5 meses, bajo la estructura. Posiblemente la puedo bajar a 70, 80, un metro, depende de la variedad. Corto todo, se despeja todo, saco todo el follaje, las hojas, las flores, los ácaros, quedan palos pelados. Eso comienza a brotar, se hace una selección de yemas y se pincha en tierno. Son 2 meses y ese pinche en tierno hasta que llega la floración son otros 3 que podrías estar en 5 meses. La fertilización y todo es mínima, es más o menos la misma que mencionaba antes, las mismas cantidades, pero lo que te hace es reducir el costo de mano de obra, rejuveneces tus plantas y en 5 meses tienes un cultivo, por supuesto teniendo en consideración lo que tú mencionabas de aperturas para que no nos venga en golpe y después no tengamos ventas, que te puede ayudar en este momento de crisis. O sea, yo considero que en momento de crisis lo que más importa es el factor económico. Y el factor económico hay que bajarle al mínimo. Entonces, estas son 2 propuestas un poco locas, porque no mucha gente lo ha hecho, no. A mucha gente le da mucho miedo hacer eso, pero son 2 posibilidades. La rosa, esa prueba de todo. O sea, a mí me decían, mira, Harold, yo llevo 30 años en flores, a todos compañeros llevo 30 años, he visto sin fin de tesis de manejo a tijera más una yema, desnucado, sin desnucado. Al final, la rosa brota por donde ella quiere. No por donde tú quieres, sino por donde ella quiere. O sea, simple y llanamente, a veces este detalle de hacer las cosas minuciosos que cuestan mucho dinero se pueden reducir haciendo este tipo de estrategias, ¿no? Es otra estrategia de las que propongo. Ya. Sí, con relación a eso, no es descabellada tu idea, porque yo también la he hecho, pero hay 2 maneras de hacer esa poda de renovación. Se llama poda de renovación. Sí, hacía hace muchos años, pero con el pasar del tiempo y de acuerdo debido a la presión de la misma negocio, ya no, una planta se dejó de renovar. O sea, en los últimos 10 o 15 años eso dejó de hacerse. Entonces hay dos métodos para hacer esa renovación. Uno es la que tú dices, la de hacer a ras, y la otra es haciéndolo como buches, como tú dices, más o menos a 60 centímetros, buscando dejar la mayor cantidad de horquetas. Pero antes de hacer esa poda, realmente hay que preparar la planta, ¿sí? O sea, lo que yo he hecho es preparar la planta para ese proceso. Entonces, de igual manera, esas plantas, antes de hacer esto, también debemos descabezar, o sea, eliminar pétalos para que la planta se carga energía, trasloque energía, y esto puede durar 15 días, un mes, y si es más tiempo, mejor, porque la planta va a coger toda su energía, la va a llevar hacia la raíz, y cuando ya ha sucedido eso, entonces ya en ese momento puedo hacer ese proceso de poda. Ambos métodos son buenos. Pienso que el de arras, pues es una renovación total, sí, funciona.
Pero yo creo que de pronto el que podría ser más rápido puede ser el que dejar el buches de una altura de 60 centímetros buscando horquetas, la mayor cantidad de horquetas. Eso, para este proceso, casi nos hemos gastado un mes en tiempo que consiste en descabezar la flor para traslocar esas energías, las podas. En nuestro caso, con el problema de personal, inclusive se pueden hacer con motosierra o con guillotinas para poder acelerar, porque es un proceso bastante complicado. Hay que considerar también tener un sitio adecuado para poder manejar toda la cantidad de material que se va a sacar, y lo más aconsejable sería poder compostar todo ese material que sale. Entonces, una vez realizado esta poder renovación, obviamente ahí tendríamos que esperar aproximadamente, son de 60 a 70 días que ya brota la planta, y vamos a tener entonces, llegar a, por lo menos al estado de garbanzo. La nueva rotación sale preciosa, sale una planta completamente renovada, y desde ese momento ya tendría yo la oportunidad, bajo esa nueva rotación, no es cosecha, a esa nueva rotación debo empezar a hacer un proceso de escalonamiento de producción, o sea, empezar a pinchar en manera escalonada para ir abriendo un nuevo cultivo, pero es un cultivo totalmente nuevo. Y muchas veces ahí, ¿qué logro yo con eso? O sea, se logran realmente mayores puntos activos de producción. Y si ese trabajo realmente se hace bien, se hace en la manera correcta, muchas veces hasta se puede recuperar una cosecha con este trabajo si se elabora bien. Esa es mi opinión con relación a esto. Correctísimo. Es extraordinario. O sea, que ya hemos dado hasta el momento tres alternativas. Lo que sería el bloque cerrado para las variedades valentineras, Freedom, no sé. La poda de renovación a la corona, que es más agresiva, pero que te da también muy buen resultado porque puedes renovar los basales, especialmente cuando tienes problemas de Coniotirium, Lasiodiplodia, etcétera, etcétera. Y la de tipo bushes, 60, 70 centímetros, que es fabuloso. Me parece genial lo de la motosierra, pegarle con la motosierra, cortar y sacar. No sé si estén en capacidad de compostaje. Yo, las fincas que asesoro, en este momento el compostaje está todo parado, pero lo pueden acumular, se puede secar, luego viene el tractor, lo pica y lo incorpora ahí con microorganismos eficientes para que eso se descomponga más rápido. Esto serían la primera opción, cerrado; la segunda, podas de renovación; la tercera que tengo es la de manejo de plantas que están vendiéndose. O sea, no todo es negativo. O sea, de lo que yo he visto en las fincas que estoy, pues están vendiendo entre un 5, 15 y hasta un 20% de la flor que están cosechando. Y es como le digo yo, es pedido bajo receta. O sea, el cliente le gusta, voy a mencionar algunas variedades de lo que he visto. Le gusta la 3D, le gusta la Mondia, le gusta la Pinmondia, le gusta la Explorer y todas estas variedades. Entonces, estas variedades sí se tienen que manejar normal, pero de dos formas, lo que yo pienso, ¿no? La una, que sería la cosecha de flor que va a la poscosecha. Esa flor que va a la poscosecha te están pidiendo 60 centímetros. Entonces ahí haces un corte normal, corte tijera, tal vez tijera menos una yema. Y la flor de esa misma variedad que no se ha vendido del día, que no se ha vendido, que se queda en la planta, que hay un repaso posterior, o sea, porque lo que se está haciendo ahora es darle prioridad a las ventas bajo receta. Pero te va a quedar mucha flor que no se va a cosechar de la variedad que han solicitado. Esa, yo digo, mejoremos estructura. Se cosecha primero el pase de las flores vendidas. Después, una vez terminó esa labor, se pasa de nuevo con las flores que ya están abriendo, porque ahí hay que tener cuidado, no puede tener trip, no puede tener ácar, no puede tener botritis, y se cosechan esas flores a tijera
más una yema, ¿sí? O tijera, dependiendo la variedad, el largo y demás. ¿Con qué propósito? Ese nuevo brote que ha de venir en la temporada alta, o sea, en 3 meses, bueno, estamos ahora en marzo, abril, mayo, junio, julio, por ahí, se puede cosechar bajando. O inclusive, si ese brote está en una mala época y no se vende, se vuelve a cosechar una tijera para que en la temporada que viene, de octubre, noviembre, diciembre y todo eso, se pueda cosechar bajando y obtener tallos más largos. Esas variedades, en cambio, todas estas que hemos mencionado ahora, que se están vendiendo, ¿sí? Mi propuesta era fertilizarles un poco más gentilmente que las que estamos renovando estructura o las que estamos dejando en el cultivo a lo que yo llamo bloque cerrado. Yo en esto había pensado, a ver, ¿en qué me baso en las cantidades de fertilizante? Permíteme hacer un paréntesis en eso. Cuando realicé la especialización de nutrición en la Universidad Central del Ecuador, mi tesis fue precisamente exportación de nutrientes en el cultivo del rosal. Entonces, en esa tesis pudimos observar en esa variedad, después Yesenia Prado hizo otra tesis que fue la dinámica de todas esas exportaciones, que fue increíble, que vale la pena recuperarlas y leerlas. Se mencionaba que un cultivo normal, por ejemplo, para producir 1.3 flores planta mes con 1.130.000 tallos al año, necesitaba nitrógeno 928 kilos por hectárea, fósforo 98, potasio 1.006, calcio 383, magnesio 169, azufre 63, hierro 4.11, boro 3.84, manganeso 1.16, zinc 0,68, cobre 0,24. Los que quieran mayor información están los trabajos de los doctores Washington Padilla, que también hizo el estudio, y del doctor Marcelo Calvache, que también ha hecho el estudio de exportación. Entonces, en base a eso, si yo reduzco mi productividad, no voy a tener que poner esas cantidades tan altas, ¿sí? Inclusive en un estudio que realicé para la tesis de ingeniería ambiental, que la trabajé en lo que es sistemas de pérdidas de lixiviación de nutrientes por drenaje, en una finca que se estaban cosechando 980, se estaba aplicando, perdón, 980 kilos de nitrógeno hectárea año, en los lisímetros colocados a 1 metro de profundidad, se pudo recolectar 536 kilos de nitrógeno, o sea que de los 980, estamos hablando que casi un 60% más o menos se pierde por lixiviación. Por eso considero que las dosis de nutrientes en general, cuando se hace este sistema, tienen que bajar, ¿no? Que esa fue la primera cantidad que dije para bloques cerrados y lo que es plantas en formación. En estos que se mantienen en cosecha constante, algo habrá que bajar, no se puede seguir con aplicaciones. Mira, hasta ahora habían fincas que gastaban entre químicos y fertilizantes 2.400, 2.600, las fincas con mejores ventas llegaban hasta 3.000, pero la realidad en este momento de lo que he vivido yo en las asesorías que hago es que están bajando a 1.400 entre químicos y fertilizantes. No pueden poner más. Entonces, si yo me mantengo con 1.200 aplicando 1.000 kilos de nitrógeno por hectárea año, no me ajusto al presupuesto, o sea, simplemente estoy fuera. O sea, esa finca no tiene forma de subsistir, no es sustentable. Entonces, yo en estos bloques que están en producción, yo había pensado, no sé qué pienses, Harold, que había pensado sí. Nitrógeno, colocarle anualmente 727 kilos por hectárea, fósforo 76, potasio 774, magnesio 135, calcio 295, azufre 413. Ahora sí, en el caso de variedades que están en producción, sí había pensado yo no utilizar sulfato, sino utilizar quelato.
hay quelatos en este momento en el mercado que valen $8, ¿no? O sea, tampoco son tan caros. Pero había pensado poner hierro 1,90 kilos, manganeso 940 gramos, zinc 210, cobre 230, boro 920 gramos y molibdeno 60 gramos. Ahora, otra cosa que quería comentar, que no lo explico, pero todas estas fertilizaciones, estas cantidades que doy, están pensadas de tal forma que fomenten más la defensa de la planta y no tanto el desarrollo. No sé si me explico. O sea, si yo pongo grandes cantidades de nitrógeno, voy a producir mayor sensibilidad de las plantas, o sea, va a haber suculencia, va a pegarle velloso, va a pegarle demás. O sea, todas estas dos cantidades que he dado, que luego le puedo pasar yo a Expo Flores por si acaso quieren más en detalle, son pensadas para fomentar la defensa de la planta, para que la planta sea menos sensible a las plagas y a las enfermedades. Eso, mi amigo. Ya no, muy bien. Muy bien, José Manuel. Mire, yo con relación a esto, parto de un concepto con relación a lo que está sucediendo en este momento. No debemos olvidarnos de que, debido a la circunstancia mundial, o sea, de lo que está pasando con el problema del COVID-19, se ha frenado todo lo que son procesos de importación. O sea, casi todos los insumos que nosotros usamos son importados, tanto fertilizantes como agroquímicos. Es muy poco lo que se produce localmente. Entonces, obviamente que por esa misma razón, o sea, yo creo que lo que se está usando ahora son las existencias que están en la bodega, pero importaciones están completamente cerradas y creo que va a haber un tiempo en que no va a haber fuente de fertilización, y por esa razón debemos tomar alternativas diferentes de manejo. O sea, tenemos que ser muy creativos desde este punto de vista, porque pues no vamos a tener las fuentes que siempre hemos usado. Con relación a fertilización, pues yo pienso y estoy más partidario de manejar más bien relaciones de fertilización. O sea, no, yo no, personalmente, pues yo no me atrevo a decirle en cantidades, pero sí puedo hablar de relaciones. Y para mí es muy importante durante estas circunstancias. Ya hablamos de unas conductividades bajas, pero sí puedo decir de que nosotros debemos de conservar muy bien la relación, por ejemplo, nitrato-amonio, la cual debería mantenerse en un nivel de 13. Y pienso que el porcentaje de amonio debe estar aproximadamente en un 21%. Ahora, desde el punto de vista de resistencia, o sea, del cultivo, aquí hay una relación muy importante que es la del nitrógeno-cobre. O sea, el cobre es muy importante dentro de todo este proceso para lo que tiene que ver con la resistencia y la defensa de la planta hacia problemas fitosanitarios, especialmente de velloso. Más ahora cuando nosotros vamos a tener plantas de pronto más con mayor cantidad de follaje bajo condiciones de clima, que no sabemos qué clima se nos viene de aquí hacia adelante. Entonces, una relación de nitrógeno-cobre para mí, que estaría ideal, sería del 25, ¿sí? Y otra relación importante puede ser la de cobre-zinc, la cual también debería estar en un promedio de 0.2. Realmente, miren, si nosotros, es importante esto de los elementos menores, porque si nosotros lo pasamos y miramos históricamente el desarrollo de la parte de control fitosanitario, son estos elementos como el cobre, el zinc, el manganeso, los que inicialmente se usaron como fungicidas. ¿Sí? No nos olvidemos de que los primeros fungicidas fueron el Cinep, el Manep, ¿sí? Que era Manep, manganeso, Propinep, Mancozeb. ¿Sí? Propinep, todos esos eran fuentes realmente de los elementos menores. Entonces, un buen balance que nosotros podamos tener de estos elementos en la parte nutricional realmente
va a favorecer mucho realmente el mantener el cultivo bajo las condiciones en las que vamos a tener de aquí en adelante. Entonces, esto de del nitrógeno debe ser muy balanceado. O sea, para mí una relación muy importante es la de nitrógeno-potasio. O sea, nitrógeno-potasio generalmente yo veo que se maneja muy alto en muchas fincas. Cuando queremos madurar, pues la bajamos, o sea, la normal, pues ideal, 1. Si yo me voy a una relación por debajo de 1, pues voy a hacer, a producir un desarrollo de maduración acelerado. Y si yo la llevo por encima, voy a tener un problema de mayor suculencia que me va a favorecer procesos fitosanitarios adversos, como son problemas de oidio, de botritis y obviamente pues de mildeo velloso por suculencia. Entonces, debo ser muy cuidadoso en mantener una relación en equilibrio que debería estar no lejana al 1 con relación al nitrógeno-potasio. Ese es mi... Totalmente de acuerdo. El consejo que yo realmente puedo aportarles a todos, hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? ¿Sí? Yo estoy contestando, mientras tanto, algunas preguntas, pero hay algunas que me interesa comentarlas. Hablan sobre flores de verano. Entonces, sinceramente, en flores de verano, que las he trabajado bastante, lo que tú tienes que hacer en tiempos de crisis es disminuir la siembra. O sea, simplemente lo que se hace, si yo iba a sembrar 10.000 plantas, pues voy a sembrar 2, 3.000 solo para mantener ciertas variedades. Pero definitivamente las fincas que hacen flores de verano son las que más riesgos tienen, porque nosotros hemos conversado de rosas, pero la rosa, como es leñosa, es arbustiva, brota, está acostumbrada al estrés, está acostumbrada a pasar inviernos y demás, es más fácil de poder hacer estrategias. Pero ¿qué haces con un cultivo de gypsophilia o qué haces un cultivo de lisianthus que te viene la producción? O sea, es más complicado. Yo creo que ahí toca hacer un estudio de la finca, ver si tienen chance de vender o no, porque lo veo más complicado. Otra pregunta que están haciendo, que me parece muy oportuna y muy inteligente, dicen, ¿se puede promover la dormancia forzada en los rosales? Yo personalmente no conozco ningún sistema. No he podido parar el desarrollo de las plantas. La rosa, como es una planta de 4 estaciones, pues necesita calor para brotar, y aquí encuentra ese calor y siempre está brotando, siempre está desarrollando. Lo único que hemos conseguido es ralentizar su desarrollo con aplicaciones de cobalto, pero el cobalto en exceso puede ser tóxico para la planta. Otra pregunta, pero súper oportuna, me disculpas, Harold, que voy comentando. Creo que tú también la tienes en la pantalla, si la estás viendo. Es importantísimo. Dice, bueno, pero un bloque en ocasiones tiene más de una variedad. Pues no hay una sola. Hay 4, hay 5 variedades. Yo lo que había propuesto en los apuntes que tengo acá es aislarlas. O sea, poner cortinas de plástico aislando las áreas que cierras, las áreas que tú estás promoviendo brotación o las áreas que tú estás teniendo en producción. Luego, otra de las preguntas que es muy importante es los brotes que tú hablabas, Harold. Harold ya dio la respuesta, que un brote que es suculento va a ser fácilmente atacado por plagas y enfermedades. Entonces, las relaciones de nitrógeno-cobre, importantísimo. La relación nitrógeno-azufre, para darle más azufre a la planta, que sea menor a 2, muy importante. La del cobre zinc y la del nitrato potasio, que tienen que estar nitrato potasio por debajo de 1 en 0,8-0,9. Entonces, eso haría que las plantas sean más resistentes. Otra de las preguntas que ponen, que hablábamos de la poda a la corona. La poda a la corona, yo he podado plantas de hasta 12 años.
Lo que sí hemos hecho, lo que Harold comentaba, que es muy importante la bioestimulación. O sea, si yo voy a cortar a la corona para que broten los basales, tengo que poner bioestimulación. O sea, hay que poner un trío hormonal, hay que poner aminoácidos, pero hay que hacer que la planta brote más rápido. Hay quienes no podan a ras de corona, sino que podan dejando un par de centímetros y le ponen una alta cantidad de citoquininas, más o menos son como 10.000 partes por millón, y eso hace que brote, pero de una manera impresionante, ¿no? Entonces, es importante tener eso también en cuenta. Lo de los bloques mixtos que hablábamos, hay algunos que tienen muchas variedades que, claro, cierras la cortina para lo que está en proceso de formación, pero la que estás cosechando, cierras también la cortina. Es más difícil de hacerlo. Pero yo creo que eso tienen que adaptarse cada persona en su área, o sea, en su sitio para formar la planta, ¿no? Sí. Sí, realmente lo de tener, y es muy normal, o sea, dentro de las siembras, en la mayoría de cultivos, es muy raro el cultivo que maneje una variedad por bloque o dos, que realmente pues, lo ideal es eso. Casi no, la mayoría de fincas no lo pueden lograr. No. Entonces, en esos casos, es importante de que antes de tomar este tipo de decisiones, obviamente, yo creo que para el técnico, me parece que es muy complicado, porque es una decisión que dentro de todos esos manejos que nosotros estamos hablando, lo vaya a tomar él solo, porque él tiene que contar con la gerencia y con la junta directiva para tomar cualquier decisión que se vaya a tomar. Entonces, lo mejor es coger el plano de la finca y organizar, viéndolo del punto de vista general, cuáles serían los bloques que yo puedo lograr dejar en descanso y cuáles no. Y habrán algunos que seguramente van a estar mixtos, ¿no? O sea, que voy a tener que tener plantas de pronto podadas, plantas en descanso y plantas en producción. Entonces, tratar de que eso sea lo mínimo. Ahora, con relación a las cortinas, sí creo yo de que es muy complicado realmente dejar el bloque cerrado, ¿sí? Me parece muy, realmente muy drástico, muy riesgoso, muy drástico y muy peligroso, porque se necesita realmente considerar las cuestiones de gutación y de humedad relativa que pueden realmente ser contraproducentes. Entonces, debería de realmente existir un manejo de cortinas para evitar realmente o agravar el problema fitosanitario. O sea, sí, yo en los bloques estos cerrados proponía 50% todo el tiempo abierto. O sea, pero el problema es que si dejan las flores abrirlas, los tris van a pulular por ahí y se van a escapar, sí, a otras áreas. Entonces, lo que dices tú es cierto. Hay que pensarlo, hacerlo en un mapa y eso, ¿no? Entonces, organizar las áreas y coger por bloques y definir cuál es el plan que se va a hacer para cada bloque. Y ese el técnico hace su propuesta y se reunirá con su junta directiva, y realmente esta no es una decisión que la va a tomar personalmente el técnico. Con toda seguridad tendrá que compartirla y tomar una. Aquí es una decisión en conjunto, es una decisión empresarial, ¿sí? Y es la mejor manera, o sea, mapear y coger bloque por bloque y definir qué plan se va a hacer. Entonces, en general hemos hablado casi de cuatro planes, que son el manejo de las plantas que van a estar en descanso, las que van a estar en producción, las que se van a erradicar, ¿sí? Y hay otro que todavía nos falta, y es todo lo que son plantas nuevas. O sea, seguramente tenemos plantas que se sembraron en finales del año pasado o en este año. Son plantas que están en formación, ¿sí? Entonces,
estas plantas realmente lo que más conviene es realmente dar una buena formación, aprovechar la coyuntura de lo que estamos viviendo para realmente hacer la formación como debe de ser. O sea, nosotros obviamente por la presión del mercado y la presión del negocio, pues obviamente nos hemos acostumbrado a hacer manejos mínimos con el fin de lograr la explotación lo más pronto posible. Pero realmente, si nosotros realmente, aprovechando las circunstancias, podemos nosotros dejar que la planta se forme correctamente, les aseguro que con creces la planta va a devolver, ¿sí? Con una buena formación, una buena rotación de basales, que después de que pase esta crisis, que no va a ser eterna, no. Dios quiera que lo más pronto posible podamos salir, tengamos plantas realmente nosotros ya mucho mejores, o sea, plantas recargadas energéticamente con la cual podamos dar un mejor potencial y mejor calidad de producción. Así eso es. Realmente es lo que tenemos que pensar. Por ahí una pregunta de alguien que dice, y los de Yemes, preguntaba Santiago, pues tenemos que reducir al mínimo el tema de los de Yemes, y eso se logra cuando yo les decía a ustedes que en vez de quitar la cabeza, quitemos el pétalo para que realmente haya traslocación de auxinas y evitar que haya rotaciones laterales. O sea, esa es una de las maneras para evitar que nuestras plantas tengan rotaciones aéreas y más bien guarden toda esa energía. Eso es, sí. José Manuel. Es correctísimo. Aquí contestando sobre estos temas antes de cambiar a otros, preguntan sobre la eficiencia de los nutrientes. Es correcto. Todos los nutrientes que se están aplicando tienen una eficiencia. Entonces, yo te podría dar las que tengo aquí anotadas, que las obtuvimos con el doctor Calvache, que es para el nitrógeno es el 80% de eficiencia, fósforo 60%, o sea que si yo pongo 100 partes por millón, solo 60 la planta las tiene asimilables, el resto a veces se bloquea, dependiendo del tipo de fósforo que pongas, sulfato es el 80%, cobre 50%, hierro 50%, manganeso 50 y zinc 50 en forma de sulfatos. Cuando aplicas quelatos, si las condiciones y pH son adecuados, son de hasta el 90 y 95%. El boro, ¿cómo lo ponemos? 80%, el potasio 70, calcio 70, magnesio 70, sodio 70 y atención, bicarbonatos 90%. O sea que si no neutralizas bicarbonatos, la planta, los bicarbonatos le fascinan. Otra de las preguntas que ya Harold ya comentó, yo también, pero insiste de nuevo. O sea, para dar resistencia a tu planta, de lo que hemos conversado con Harold, la relación nitrógeno-potasio debería oscilar entre 0,8 y 0,9. La del nitrógeno con el cobre entre 25 y 100. Y la del nitrógeno con azufre entre 1,5 y 2. También me preguntan qué hacer en el caso de las hortensias. O sea, las hortensias es un cultivo muy especial. Desde el momento en que haces el zoqueo o le podas a nivel de la corona hasta que tienes la floración, te puede demorar más o menos 6 meses. Entonces, ahí sí les tocaría lo que decía Harold, hablar con el gerente de producción, gerente general, gerente financiero, y ver si esas hortensias que están en proceso de desarrollo en este momento, las coges y las podas de nuevo, o dejas abrir las flores y las cuidas y las vendes como hortensias vintage, ¿no? De estas que son más verdes. También preguntan sobre la biomasa del gypsophilia. O sea, lo que ha demostrado que aumenta el peso de la gypsophilia es el calcio. Pero el calcio, como hablábamos, tiene una eficiencia de nutriente muy baja, o sea, es el 70%. Y si hay un exceso de fósforo en el suelo, se forman fosfatos dicálcicos y esos precipitan y no son asimilables. O sea que el calcio debería ponerse no solamente en el suelo, en grandes cantidades, sino también en el follaje. No se olviden que gypsophilia
si lo traducimos del latín, significa amiga del calcio. O sea, es una planta que adora el calcio. O sea, ahí toca aplicar grandes cantidades de calcio, caso contrario no funciona tanto en el fertirriego como en drens, en forma de hidróxido de calcio, o foliarmente con algún tipo de quelato o demás. Y una pregunta muy importante del personal, o sea, porque hablamos de trabajo y hablamos de cosas, pero el personal definitivamente, ya lo dijimos al inicio y estuvimos los dos de acuerdo, que en cultivo usualmente tenemos 6 personas por hectárea, 4 directas, 2 indirectas. Las directas son las que cosechan, deyeman y hacen otras labores culturales. Las indirectas son el desriego, el fumigador y la supervisora. De esas 6 personas solo tienen que quedar 1 o 2. No va a ser rentable más. O sea, por eso es tan importante lo que estamos mencionando con Harold, que tienen que cambiar la forma de ver el cultivo de la rosa. Ya lo que fue en este momento no puede ser, porque si se sigue con la misma forma de cultivar, no van a salir adelante. Hay que seleccionar las variedades, que hizo el resumen Harold hace un momento, que se cierran bloques, las variedades que se van a trabajar para mejorar su estructura y las variedades que van a dejar en cosecha y, por supuesto, que Harold hace mucho énfasis en eso, las plantas nuevas, que esas tampoco las podemos descartar, pero definitivamente sí baja el personal, no diría yo en un 60-80, sino entre 80 y 90% para el cultivo. No se olviden que el Valentino este año fue terrible, o sea, se adelantó, no hubo buenas ventas y las fincas, los gerentes, las fincas, los dueños no se han fondeado como deberían, o sea, no tienen el stock de dinero, la liquidez necesaria para aguantar el cultivo actual por 2 o 3 meses. O sea, hay que cambiar. ¿Cómo? Hay un montón de alternativas. Ustedes tienen que decidir qué alternativa es la que más les conviene, ¿no? Uh-huh. Luego, no sé, Harold. Sí, José Manuel, mire, es que es un tema, este es un tema supremamente delicado porque estamos ante un cultivo que tiene una inversión tan alta de producción. O sea, no conozco yo otro cultivo realmente que tenga una inversión tan alta, sobre todo con los pagos de regalías, o sea, de aproximadamente de 250 mil a 300 mil dólares por hectárea. Y todo este tipo de cosas realmente que estamos hablando y todas estas ideas es con el fin de proteger ese patrimonio. Claro. O sea, nosotros en este momento ya pérdidas van a haber y realmente ya todos nosotros como técnicos tenemos que ver cómo protegemos la inversión. Sí, señor. ¿Sí? Las plantas casi que son el 60% de la inversión y por esa razón es a la que nos tenemos que dedicar. Ya no como producción, sino como valor realmente patrimonial para poder que al pasar la crisis el negocio se pueda volver a recuperar. Entonces, esa es mi observación con relación a eso. Vuelven a preguntar de nuevo del personal. Lo que hablaba era de actualmente... Perdóname, José Manuel, ahí me faltaba con relación a eso que tú estabas hablando para agregar un poco... Lo del personal que decimos que se tiene que reducir casi un 80%, máximo serían 2 personas por hectárea. Ese personal ya tiene que cambiar totalmente su manejo. O sea, seguramente ese número de personas tendrían que ir... Yo aconsejaría de que se manejaran en grupo dentro de la finca para hacer ya mejor control, porque imagínate tener uno en una hectárea, una persona regada por todo. No, yo creo que en una finca, si tiene 4 supervisores, ya lo van a necesitar 1. Y ese iría con ese grupo de personas en una labor específica. Si voy a hacer una labor de pinches, limpieza, voy con todo ese grupo recorriendo todo el área. Esa es la manera más eficiente de poder optimizar y obtener un mejor control de toda la operación. ¿No? Eso sí es correctísimo, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que
Nosotros siempre hemos trabajado con las famosas camas por persona o número de plantas por persona o 50 o 60 camas. Yo creo que no es eso ya pasó. No, como dices, Harold, no creo que sea la metodología que nosotros deberíamos hacer en este momento. Lo que dices es, para mí es lo que yo haría, o sea, trabajar en grupo. O sea, hay que cosechar la Mondial. Tengo cinco personas en toda la finca, porque no sé, tengo 5 hectáreas, tengo 5 personas, pongamos una persona por hectárea. Coger con toda las personal existente e irse a esa variedad y cosecharla. Para nosotros, como técnicos, y créanme que sufrimos muchísimo porque estamos hablando aquí de mochar gente sin piedad, pero no es así, o sea, no es esa la idea. Yo no sé legalmente, eso creo que Expo Flores hizo un curso, no sé, María José, si tú sabes de ese curso de sobre personal, pero habría que reubicarlo en otras áreas, no sé cómo sería, no, eso ya creo que María José podría decirnos si van a tocar el tema de personal. Uh-huh. Ya. Yeah. Bien. Sí. Ah, ya. Sí, bueno, muchas gracias por esta sugerencia. Lo vamos a tomar muy en cuenta. Y sí, definitivamente, pues, justamente estamos trabajando en esto, tratar de resolver en este momento lo que ustedes están necesitando. Entonces, lo vamos a considerar y sí, definitivamente, pues sacaremos algo específico con este tema. Uh-huh. Sí, muy bien, María José. Quiero agregar un puntico adicional, y es que este tipo de circunstancias también nos tiene que llevar a considerar el uso de tecnologías de alternativa, ¿sí? Amigables realmente con el ambiente, sobre todo que nos vamos a ver obligadas a ellas porque, como les decía, se van a escasear. Estoy seguro que se van a escasear los agroquímicos, sobre todo por una temporada. Entonces, el tener alternativas que sí se han desarrollado en este país y que en el momento yo sé que se está desarrollando una escuela de agroecología, va a ser eso muy útil, sobre todo que necesitamos mucha investigación en este tema que nos va a ayudar a llevar de la mejor manera esta situación. Pero no, lo que quiero recalcar es que no nos olvidemos nosotros de los productos biológicos. Nosotros ya hemos tenido algunas experiencias en manejar los tricodermas, los bacilos, y seguramente no debemos olvidarnos en esta temporada de su uso, porque lo vamos a tener seguramente a la disposición y debemos realmente hacer un buen uso de ellos en este momento. En eso es muy aconsejable usar los protectores de anti-UV para que el efecto de esos microorganismos sea más eficiente, como una recomendación. Y de ahí, pues el uso de productos. Hay que buscar bajo estas circunstancias, ya hablando de la parte fitosanitaria, productos de multisitios, ¿no? Que son realmente de costo más bajo y realmente pues, nos pueden ayudar mucho bajo estas circunstancias de crisis económica en la que nos encontramos. José Manuel. Sí, sí, señor. Lo que acabas de decir es lo correcto. Yo considero que hay muchas alternativas vigentes para utilizar productos que no sean agroquímicos. Está la violeta genciana, hay muchas fincas que manejan la violeta muy bien. Hay otras fincas que manejan azufrado, inclusive para todo lo que es el control de ácaros. He visto con muy buenos ojos lo que es el Phytophthalus, el Ambycelius, que ahora si se reduce las aplicaciones de químicos van a prosperar con mayor velocidad. También he visto fincas que tienen el Orius. O sea, hay muchas, muchas alternativas que el técnico tiene que comenzar a utilizar para reducir los costos que tenga o que tiene la empresa, ¿no? Sí. Hay otra... Sí,
Vale. Sí, perdóname que te interrumpa y... No, dale. Y para agregar un poco sobre eso, si nosotros vamos a tener claro que dependiendo de las circunstancias de cada finca, una gran cantidad de material verde que vamos a tener que no se va a poder exportar y eso es energía. En la medida de que una empresa pueda transformar esto en un excelente compost, un compost bien elaborado, vamos a tener una fuente muy importante de fertilización. Además, existen otro tipo de productos como son, por ejemplo, los bioles, que en este momento realmente podrían ser una opción muy útil bajo las circunstancias actuales. Sí, es correctísimo. Otra de las cosas que quería comentar es que, la idea cuando fertilizas es que fertilices con el balance completo para tener las relaciones correctas que se ha mencionado, con Harold hemos mencionado. Entonces, cuando uno da la fertilización, no es que divide la fertilización en 4 o 5 días, sino que le da 1 o 2 días, pero le da completa. En las variedades que estamos renovando el follaje, estamos reestructurándolas. En variedades que están en constante proceso de cosecha, yo había pensado, las fórmulas que les di, es para hacerlo 3 veces a la semana, o sea, fertilizar lunes, miércoles y viernes. E intermedio se pueden poner los bioles que estaba conversando Harold, que se pueden hacer de diferentes tipos de soluciones. Los he visto con harina de pescado, los he visto también con todo lo que es el frutibiol, con frutas que se han desechado en los mercados, las traen y las ponen con melaza. Todo eso le ayuda a la planta, le da más energía, se descompone por microorganismos y liberan a su vez micronutrientes. También tenemos los famosos compostí, que es un sistema de compostaje, pero aeróbico, no el anaeróbico. O sea, yo creo que hay muchísimas estrategias que se pueden utilizar para poder disminuir, en especial por lo que Harold comenta, que nos van a faltar productos a futuro, ¿no? Entonces, si es que fertilizan, la conductividad sí tiene que ser de 0,6, 0,7, 0,8, pero manteniendo la cantidad de fertilizante por hectárea que conversaba, dependiendo de la variedad. Ustedes pueden hacer sus cálculos y sacar las cantidades que requieren con toda la eficiencia del nutriente y demás, ¿no? La otra cosa es las fincas que están utilizando ácido. Claro, comenté lo del bicarbonato. Entonces, los bicarbonatos, las plantas los asimilan de una manera prodigiosa, les fascinan, les encantan. Entonces, estas fincas que tienen en el agua 300, 400 partes por millón de bicarbonato, forzosamente tienen que poner ácido. El ácido, siempre y cuando sea posible, habría que aplicarlo con cada riego. Cuando no es posible, pues habría que aplicarle únicamente lunes, miércoles y viernes para tener la fórmula balanceada. Yo lo que sí les recomiendo es que monitoreen constantemente el suelo. Les voy a comentar anécdotas que a mí me han pasado. Yo recuerdo que en una finca hace años había problemas de velloso. Eran variedades sensibles, son variedades que genéticamente no producen fitoalexinas, no tienen un SAR definido, entonces son tremendamente sensibles. Que les voy a comentar, pues son la Mondia, la Pimondia, la Orange Cross, Tropic Cross, son muy sensibles estas variedades. Entonces, no paraba el velloso, no había forma de pararle. Crecía, desarrollaba, se le aplicaba 3 fumigaciones por semana, 2 al follaje, 1 al suelo en forma de drench y no paraba. Y no había forma de parar eso. Entonces yo dije, veamos a ver qué está pasando en el suelo. Hicimos la relación 2-1, pues encontramos que los nitratos estaban en 500 partes por millón. Yo dije, pongamos extractores, se pusieron extractores en la variedad y se sacó la solución salina del suelo a 40 centímetros. Sorpresa, había 1.200 partes por millón de nitratos.
la conductividad estaba prácticamente en 6, 6 y medio. Entonces, a veces sobrefertilizamos. Entonces, sí es importante monitorear, que ya una persona lo hace en la pregunta. Definitivamente, hay que monitorear. Si yo en el suelo no tengo más de 30 partes por millón de bicarbonatos, podría obviarme el ácido. O sea, podría reducir el ácido. Se ha demostrado que el suelo, cuando tiene más de 30 partes por millón de bicarbonatos, comienza ya a afectar al desarrollo de la planta. ¿Cómo funciona eso? El bicarbonato, la planta lo asimila. Al asimilarlo, queda en la hoja y precipitan los hierros, manganesos, y se forman máculas de un verde más claro. Entonces, eso es una señal de que tienes exceso de bicarbonato, ¿no? Sí, ese tema de los bicarbonatos es muy complicado y sobre todo en el sur, ¿sí? Allá hemos vivido esa experiencia y realmente pienso de que se nos va a complicar un poco el tema ahora pensando en que realmente para mí un riego en el sur, si no bajo los niveles de bicarbonato realmente vaya a producir una intoxicación a la planta por eso y se van a reducir, o sea, se reduce la asimilación del resto de elementos, o sea, bloquea totalmente. Entonces, entiendo de que la planta que produce ácido sulfúrico sí la tenemos aquí en Ecuador, pero cuando hablamos de ácido nítrico y todos los productos, como solo todos esos productos son importados. Entonces, hay otro tema y es que los que usan ácido, pues no todas las fincas tienen el permiso para poder usar el ácido sulfúrico. Entonces, y si no hay ácido nítrico, pues y no va a haber los otros productos importados como Solum o como los correctores de pH, tienen que pensar rápidamente en buscar una solución porque las aguas del sur sin acidificación realmente complican bastante la parte nutricional, el exceso de bicarbonatos en el agua. Entonces, dejo eso para que lo piensen y las personas de pronto que requieran acidificarse tienen que hacer lo más pronto posible los trámites para poder usar el ácido sulfúrico, que realmente es el más barato y es el que realmente pues, tiene mayor capacidad de potencial de hidrógeno para hacer esta corrección de bicarbonato. Los que ya lo tienen, no creo que van a tener ese problema, pero sé que muchas usan otras fuentes y no van a estar muy disponibles, ¿no? Claro, eso es correctísimo. También nos están preguntando sobre las flores de verano, la conductividad eléctrica, ¿no? Yo usualmente en flores de verano trabajo conductividades eléctricas muy altas, 2, 2.5, en algunos cultivos hasta 3. ¿Por qué? Porque el desarrollo es rapidísimo y si no tiene los nutrientes, definitivamente se quedan cortas, no desarrollan al inicio. Yo lo que siempre propuse con flores de verano, siempre y cuando se pueda, a veces no se puede porque hay diferentes cultivos en una misma área con una misma válvula que le dificulta cambiar de fórmula. Pero yo lo que haría en el caso de flores de verano sería una fórmula más baja en conductividad eléctrica. Prefiero poner una de mantenimiento 1.10, pero en el momento de mayor desarrollo realizar una fertilización edáfica, ¿sí?, rica en nitrógeno, y al momento en que está floreciendo hacer una fertilización rica en fósforo y potasio. Eso es lo que yo podría recomendar en cuanto a el manejo de conductividades y fertilización en lo que es flores de verano. También preguntan de la rosa, la dormancia y todo esto, las temperaturas. Mira, el mínimo biológico de la rosa está en 5 y el máximo biológico está en, ahí hay discrepancias, pero para mí ya más de 24 grados centígrados la rosa ya se queda en estrés. Entonces,
Para nosotros poner una rosa en descanso deberíamos refrigerar el invernadero, que no viene al caso, ¿no? Para quien me hizo la pregunta, que, o sea, menos de 5 es el mínimo biológico, más de 24 máximo biológico. Entre esas temperaturas la rosa crece maravillosamente. En cuanto a los ácaros benéficos que hablábamos hace un momento, como otra estrategia, otra alternativa, yo creo que es el mejor momento de hacerlo. Porque si se nos van a acabar los fertilizantes, los acaricidas, insecticidas, porque no llegan las importaciones, que esperemos que no sea así, porque todavía se mantiene un buen comercio mundial, el ácaro benéfico va a ser el que más beneficiado va a estar. En especial cuando se cierran bloques. O sea, si yo dejo la Freedom cerrada para hacerle un pico para Valentino, ese es el sitio ideal de ponerle los benéficos, definitivamente. O sea, benéficos ahora, quien los tenga, felicitaciones y póngale más énfasis, porque si se reducen los químicos se va a contaminar menos el tejido y con eso los ácaros benéficos van a desarrollar mejor, ¿no? Bueno, de acuerdo, Manuel. Wilfrido está preguntando sobre las fertilizaciones por semana, y también Juan hace la pregunta sobre el suelo arenoso. ¿Cómo sería recomendarle la fertilización realizando estos ajustes de dar 3 veces a la semana? Yo creo que aquí, para poder hacer este manejo tanto de riego como de fertilización reducida, es muy importante que tengamos nosotros herramientas a mano, que, como son el caso, por ejemplo, de muestras de suelo para tomar pasta saturada, y ahí poder medir conductividad eléctrica del suelo, que nos permita realmente tener una base para tomar decisiones. La otra es de que yo sí aconsejo de que es muy importante que tengamos los tensiómetros en los bloques para poder nosotros también estar mirando cómo es el movimiento del agua en el suelo, para que ese control sea realmente el que me permita a mí definir si el cultivo necesita más o menos agua. O sea, el agua, bajo estas circunstancias, yo no la puedo reducir, porque si yo la reduzco va a producir un estrés y va a ser ese, me va a producir maduración. O sea, tengo que mantener los niveles óptimos de agua en el cultivo. Y la fertilización, como les decía, controlarla con soaker y con pasta saturada, ¿sí? Correlacionar los dos para tener una idea que me permita a mí tomar la decisión, y en base a eso decir, doy una fertilización más o menos. ¿Ya? Correcto. Ahora, lo que sí yo, sobre esto de las fertilizaciones, de llevar los registros, hacer el monitoreo de pasta saturada, extractor de solución salina, los tensiómetros y demás, cuando se hacen las aplicaciones de fertilizantes, yo personalmente, no sé qué piense Harold, si yo tengo que ponerle, vamos a especular, yo tengo que ponerle un kilo de nitrógeno esta semana, ¿sí? Y nosotros sabemos que cuando aplicamos un golpe de nitrógeno de medio kilo, funciona bien la planta, ¿no? Entonces, si yo tengo que poner un kilo, yo no dividiría ese kilo en 5 días, yo lo haría en 2 nomás. Porque, me explico, si yo, ese kilo de nitrógeno implicaría que yo voy a poner 120 partes por millón de nitrógeno, no voy a coger y dividirla y voy a poner 20, 20, 20, 20, ¿no? Hasta completar a 120. No, yo le pondría en 60, 60. O sea, trataría de que la fórmula que doy el día de riego esté completamente balanceada y que a la planta le gusta. Con eso consigues mejor desarrollo que dando microdosis del mismo fertilizante todos los días. Yo he visto que hay mejor desarrollo con este tipo de estrategia, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hacer eso. Luego, otro de los puntos que tenía, la fitosanidad, nutrición, que ya hemos hablado, la fitosanidad, que también hemos hablado de estrategias, la posible falta de insumos, de productos, y que nos va a tocar
coger el famoso libro de recetas del doctor Velastegui. Me acuerdo que él escribió un libro hace años y él ponía pues que para control de oído había que coger el eucalipto. No sé, no me acuerdo bien, lo leí hace mucho tiempo, pero sí había que ver este tipo de ayudas, hacer manzanilla en los bloques para control de oído, hacer extracto de ortiga, hacer extractos de menta. Eso podría ahorrar bastante agroquímicos, siempre y cuando no tengamos un problema, porque si tengo un problema, definitivamente me va a tocar tener un stock en bodega para poderlo solucionar, ¿no? Lo de los ácaros, que excelente ahora el momento para los depredadores. Y las labores culturales. Este quería hacer énfasis también. O sea, en el sistema tradicional vamos a dejar el cultivo abierto para cosechar las flores, bien sea tijera más una yema, si es que se descarta, no ha tenido venta, o a tijera para conseguir los largos para llevar a la post cosecha. Yo considero que hay otro tipo de labores, como lo que es la limpieza fitosanitaria, la limpieza de estructura que le llaman paloteo, la erradicación de ciegos. Yo creo que eso se nos va un poco de la mano y habría que hacerlo por variedad. Variedades que son sensibles al velloso, darle prioridad a limpieza de ciegos para que no se acumule material, no tengamos condensación y por ende pueda presentarse un foco de velloso. Variedades que se llenan de oidio, pues habrá que limpiarle las escobillas, porque usualmente el oidio siempre nacen en esas yemas axilares de las escobillas. Variedades que están con mucho ácaro, coger y limpiarle los focos de ácaros en la estructura. ¿A qué me refiero? Va a ser muy difícil mantener fincas completas al día en labores culturales. Yo considero que se tiene que dar prioridad para cada uno de los casos. O sea, darle prioridad al velloso, al oidio, a los ácaros, pero por variedad. O sea, habría que hacerse un cronograma de trabajo. Esta variedad tiene problemas, la voy a limpiar. Esta variedad no tiene, voy a esperar un poquito más. Yo creo que es una de las formas en que podríamos también mejorar el personal, los colaboradores que están apoyándonos en este momento tan duro, ¿no? Sí. Andrea hace el cuestionamiento sobre realmente pues la disponibilidad de los fertilizantes, la cual se podría complicar sobre esta temporada. Entonces, ahí es ahí donde nosotros vamos a tener que echar mano a todo lo que son los procesos alternativos de tanto de fitosanidad como de fertilización. De pronto ahí va a tocar desempolvar los libros de Jairo Restrepo. Sí. ¿Sí? Para usar fuentes que sabemos que las tenemos ahí y creo que las podemos hacer. Lo que hablábamos de los productos biológicos también es muy importante. Los bioles y compostaje. O sea, yo creo que eso, bien realizado, realmente tiene que funcionar. Entonces, tenemos que enfocarnos más hacia una agricultura de precisión. O sea, tenemos que ser mucho más eficientes. Nosotros creo que en general hemos sido muy generosos con la cuestión de fertilización. Tanto así de que yo creo que los suelos en este momento, yo lo que veo es que hay bastante fertilizante acumulado. Entonces, una de las maneras de pronto de aprovecharse durante esta temporada es también el uso de linosulfonatos y los ácidos carboxílicos que ayudan a liberar estos nutrientes que están en el suelo y aprovecharlos y de esa manera bajar la conductividad del suelo, que realmente en ciertas zonas, en ciertas fincas está muy alta y que seguramente eso va a mejorar el potencial osmótico de las plantas, ¿no? Correctísimo. Eso es muy correcto. También otra de las sugerencias que nos hacen en las preguntas
sobre el riego y la fertilización, dicen, bueno, si yo tengo que dar agua y tengo que fertilizante, y tengo que dar al mismo tiempo fertilizante, es mejor dar el fertilizante en la tarde, definitivamente. Por el día yo puedo dar agua y en la tarde podría dar el fertilizante, porque si hago al revés, si pongo primero el fertilizante y después empiezo a regar, lo único que va a hacer es lavar ese fertilizante, ¿no? O cuando se aplica fertilización, si yo aplico a las 7 de la mañana, o sea, se ha demostrado que las rosas en el momento en que más comen es en la tarde y en la mañana, que es cuando realmente el proceso de fotosíntesis es más activo. Durante el día, cuando ya pasa el bloque de 24 grados, ahí se presenta lo que es una fotorrespiración. Y lo que hace la planta es cambiar la rubisco carboxilasa, la transforma en rubisco oxigenasa. ¿Y qué hace? Lo que hizo al inicio y transformó el CO2 en carbohidratos con la rubisco oxigenasa, coge y lo transforma en CO2. Aprovecha todo ese O2 porque la rosa cierra, en general las plantas, depende de su nivel de máximo biológico, cierran los estomas. Entonces, durante casi todo el día, 11, 12 días calurosos, más de 24 grados en los bloques, estomas cerrados. Esos estomas cerrados implican que el oxígeno resultante de la fotosíntesis no sale y no entra CO2. Y ahí es que la rubisco carboxilasa se transforma en rubisco oxigenasa. O sea, que no hacemos nada fertilizando durante todo el día. Yo considero que el comentario del amigo que nos ha escrito de regar durante el día y fertilizar en la tarde es muy oportuno. No sé qué piensas, Harold. Sí, yo de acuerdo con eso, José Manuel. Hay una pregunta que se hace sobre la opinión que se merece sobre agroquímicos de alta residualidad en el cultivo para disminuir el número de aplicaciones. Me parece delicado el tema. No tendría una respuesta para productos de alta residualidad realmente. ¿Qué efecto, sobre todo a estas circunstancias? No sé, José Manuel. Sí, verás, yo podría comentar algo. Una vez tuvimos un problema en una finca de toxicidad, las plantas presentaron daños diversos y se mandó a analizar. En el resumen que nos enviaron de Holanda de la residualidad de productos, aparecieron como 15 productos. No se olviden que semanalmente nosotros fumigamos para oidio botrytis, fumigamos para ácaros y fumigamos para botrytis y trips. Normalmente en una semana estamos poniendo 6 moléculas, pero a lo que voy, esas moléculas que ponemos necesitan una cantidad mínima para que actúe sobre el patógeno. ¿Sí? Es más o menos como yo me sirvo una tacita de café y me pongo solo 2 granitos de café. No voy a tomar una taza de café, va a ser agua nomás, ¿no? Agua sucia. Necesito poner una cuchara de café. Lo mismo pasa con los agroquímicos. Pueden tener una alta residualidad, pero poco a poco la molécula se va degradando y conforme se va degradando deja de ser efectiva. Entonces, no es que poniendo moléculas, es decir, yo he visto productos que te dicen que duran 21 días en la planta, pero al cabo de 4 o 5 días va perdiendo, se va degradando esa molécula y cada vez tiene menos efecto. Que se queda en la planta, se queda, pero no tiene la acción contundente como cuando la aplicas en la dosis y en las cantidades necesarias. Entonces, no porque pongas eso vas a tener un control más real del problema, ¿no? Eso es lo que te puedo decir en cuanto a eso de la... ¿De acuerdo? Sí, las malas hierbas sí proliferan en los bloques confinados, definitivamente. Se va a llenar. Pero eso es al final, cuando tú ya decides, ya voy a podar, entras, sacas la mala hierba, podas. Si es que ya la crisis se ha resuelto, yo creo que sí se va a resolver. El mundo ha pasado por muchas crisis como estas y la gente ama las rosas, o sea, ama las flores. O sea, siempre va a haber un mercado positivo para la compra de flores. Están encerrados.
Nosotros en Ecuador, yo diría, bueno, no todo el mundo, pero Ecuador es un país maravilloso, sales, tienes un poquito de terreno, tienes dónde ir, qué sé yo. Pero en Europa, por ejemplo, yo soy de Barcelona, tengo toda la familia confinada en la casa, no pueden salir, no pueden hacer nada y están esperando el día que esto termine para salir y comprar flores a las Ramblas de Cataluña, a las Ramblas de las Flores. O sea, siempre va a haber necesidad de flor. Entonces, si salimos del problema, esos bloques que hemos encerrado, esos bloques que hemos dejado sin hacer nada, limpiamos la hierba, los podamos y vamos a tener un pico para Valentino que yo espero realmente que sea espectacular, ¿no? Eso es una de las cosas que... Sí. Sí. Esperemos a ver, preguntan de la gipso. Perdona que te haya interrumpido, Harold. Sigue, sigue. Preguntan sobre la gipso, el costo del ácido giberélico. Definitivamente sí, pues el ácido giberélico en gipso yo he puesto desde 900 hasta 1200 partes por millón. ¿Qué es? ¿Por qué se hace eso? Porque si no la aplicas, la planta se queda en verde, se queda pequeña y no inicia un desarrollo y lanza producción. ¿Con qué se podría sustituir el ácido giberélico? No hay, no conozco, no sé Harold, pero yo aquí sí no conozco ningún producto que pueda sustituir el ácido giberélico en el manejo de la gipsofilia. Lo que sí te puedo decir es que en la costa el ácido giberélico se utiliza mucho para aplicar al producto final, al banano y al plátano, en la parte donde está el raquis, que estaba unido al racimo, para disminuir la producción de etileno. O sea, el etileno durante el viaje del plátano y del banano es altísimo. Entonces, esos 20, 25 días que viaja ese plátano en container, tienes que reducirle el ácido giberélico. Entonces, ellos utilizan ácido giberélico más barato. Habría que averiguar en la costa dónde lo compran, dónde lo obtienen, o sea, algo que sea un poco más económico, pero no hay forma de sustituirlo. Sí. Sí, hay una pregunta con relación a nuestra experiencia con el manejo de productos alternativos. Se pregunta para cada blanco biológico. Yo, mire, mi correo está abierto. Por favor, ahí me pueden escribir y yo en este momento no tengo a la mano, pero sí con mucho gusto yo puedo ofrecer esas alternativas que podrían ser empleadas con muy buen resultado. Ya. Y como decías, Harold, que me pareció desempolvar esos libros que tenemos de la agricultura ecológica orgánica, que te ponen muchas recetas para que te puedan ayudar. También dicen acá de la relación del nitrato y el azufre para disminuir problemas de oidio. Vean, el oidio siempre coge cuando cierras cortinas por viento, que es lo que está pasando en estos momentos. Si tú tienes una relación de NO3, SO4 en 3, yo personalmente considero que es muy alta. La deberías bajar a 2.2 más o menos para que el oidio sea menos tenaz. Lo de una persona por hectárea comentan que eso es nada, apenas se puede cosechar. Yo sé, apenas se puede cosechar, pero mientras dura esta crisis, se podría cosechar las variedades que te están pidiendo de post cosecha. El resto de las labores las haces en la tarde. Yo digo una persona por hectárea como si estuviera a las 40 horas, pero hay fincas que lo manejan diferente. Hay fincas que están trabajando al 30%, otras al 40%, otras al 50%. Eso ya depende del gerente general, el jefe de personal, cómo lo quieran hacer, ¿no? Bueno, nos preguntan de manera que hagamos un resumen de lo que son las tres maneras de manejo de plantas, ¿no? No sé si es oportuno. Sí, hacerlo. Me parece bien, sí. Claro, hazlo. Ya. Entonces, hablamos de lo que es el manejo de plantas en descanso, o sea, ese.
es un manejo que consiste en despetalar la flor, ¿sí? Y mi sugerencia es dejar el ovario, quitar el pétalo, porque normalmente que se hace es descabezar, es o quito dejando el pedúnculo o también descabezo quitando el pedúnculo. Sí, es lo que normalmente se hace. Pero si yo quiero ganar reservas en la planta, o sea, que esa energía se trasloque y de esa manera también evitar la brotación de laterales, que es un problema, o sea, que la planta realmente guarde su energía hacia la raíz y de esa manera solo genere auxinas, lo que debe hacer es quitar el pétalo. Ahora, claro, todo depende realmente de la mano de obra que en este momento podamos tener para hacer eso, pero realmente yo hablo de las condiciones ideales. Entonces, eso hace que la planta se quede quieta y va a traslocar sus energías hacia la parte de la raíz. Posteriormente, dependiendo de cómo evolucione el problema, y aquí hay que hacer, enfatizar en que realmente la curva del coronavirus realmente es... estadísticamente, en biología, sí, hay una estadística de que es un exponencial, o sea, Ecuador apenas está comenzando. Cuando el problema estuvo en España y en Italia, también tuvieron los niveles que nosotros tuvimos. Y llega un momento en que esto se va a disparar y eso es, estadísticamente sucede y seguramente va a suceder. Entonces, eso como un paréntesis. Entonces, no sabemos nosotros realmente cuánto va a ser el tiempo de aquí. Si va a ser, en este momento estamos hablando de una cuarentena hasta el 15 de abril, pero esto se puede prolongar. Pero ya nosotros teniendo la planta, volviendo a la planta, descansando, esa manera la va a tener quieta, guardando reservas y dependiendo cómo evolucione el problema que estamos viviendo todos, que nos tiene preocupados por nuestra vida también, ahora estamos hablando de la vida de la planta, lo que podemos hacer posteriormente es ver cómo nosotros podemos ya en el momento de pinchar y abrir esa producción para, de acuerdo al ciclo de cada variedad, para obtener una cosecha futura. Lo más indicado para hacerlo en este momento a las variedades que ya se debería hacer, debería ser las variedades rojas, porque todos los rojos van a estar con un gran problema de mercado durante los meses de mayo, junio y julio, y esperaríamos, si nos va bien, que eso se reactiva en el mes de agosto. Entonces, ese es el manejo de tener y de guardar energía en la planta. Los otros dos manejos es el manejo de renovación de plantas, en las cuales hay dos sistemas de hacerlo. ¿Sí? Hay uno muy agresivo, como decía José Manuel, que es el de hacer a ras, ¿sí? Un corte a ras, dejando a muñón, como se dice. Pero obviamente con un tratamiento previo. O sea, el tratamiento previo es que yo tengo que, antes de hacer esa poda, tengo que también despetalar y guardar reservas en la planta. ¿Sí? Por lo menos mínimo 1 a 2 meses, hacer que se trasloque toda esa energía, llevar la reserva y después sí puedo hacer la poda, ya sea a ras o a 60 centímetros, ¿sí? Que es el buche, tratando de lograr, dejando la mayor cantidad de horquetas o de puntos, ¿sí? Y ambos sistemas, el uno, pues obviamente, con toda seguridad, sí, yo lo he hecho, y ahí hay una cantidad, cientos de yemas que van a estar en ese mullón que van a brotar posteriormente. Se demoran un poco, o sea, prácticamente casi hasta un mes, ¿sí?, en que se va a ver, al comienzo queda, no se va a ver absolutamente nada, pero después, sí, lo que toca es mantener húmedo, mantener bastante, y estar regando permanentemente. Y eso brota porque brota. ¿Sí? Eso es garantizado, yo he vivido esa experiencia. Ahora, en el manejo de... Ahora, terminemos con lo de la ras. Esa brotación que viene de ahí, posteriormente, no la debo cosechar, sino que de ahí yo debo ya empezar como una formación de plantas nuevamente. ¿Sí? Es dejar la altura de cada variedad y pinchando escalonadamente para lograr estabilizar una producción con planta totalmente nueva. El de buches, entonces, también estas horquetas van a brotar con el mismo manejo, obviamente, el despetale para cargar de energía,
Luego, esa brotación que viene ahí, toda esa brotación que se viene realmente bastante abundante, hago el mismo proceso, o sea, casi a los 2 meses cuando yo estoy en botón llegando a garbanzo, debo empezar a hacer alturas de piso y en forma escalonada también abrir producción con plantas realmente nuevas, ¿no? Ahora, en planta, esas son el otro manejo es el de plantas nuevas. Si yo tengo plantas nuevas en la finca, entonces lo que debo hacer es continuar formación. O sea, no, si esa producción yo no la puedo comercializar, es aprovechar al máximo de descabezar para tener una excelente formación y se garantiza automáticamente va a haber acumulación de citoquininas y va a haber una muy buena rotación de basales. O sea, llegar una planta, ojalá que yo pueda tener 3 ejes. Ah. Uh-huh. Hay una pregunta que es muy importante, ya más vistos desde un plano no tan técnico, sino más gerencial. ¿Qué pasaría si yo cojo un bloque y lo cierro completamente? ¿Cuánto tiempo me dura? ¿Qué es lo que tendría que hacer? O sea, de la experiencia que yo tengo, si tú coges un bloque, no sé, vamos a suponer la finca tiene 10 hectáreas y yo decido cerrar 5 hectáreas, el 50% de la finca, por los motivos que sea, poniendo separación de cortinas, poniendo las variedades que voy a cosechar en mejores condiciones que las otras, o si voy a dar una fertilización de mantenimiento a esas que cosecho, le puedo dar edáfico, no sé. Las plantas de rosa, si yo cierro el bloque, le pongo agua, ya como decía antes, unos 900 litros cada semana, y le hago una fertilización que pueda garantizar las cantidades de nutrientes que comenté al inicio, yo he visto por experiencia que pueden estar así hasta 6 meses y no pasa absolutamente nada. La planta lo que hace es se llena de material, es impresionante. Por supuesto, hay que mantener las fumigaciones. O sea, para mí es vital la fumigación. Ya no está ahí el problema que si manché o no manché. Por eso yo realzo la violeta de genciana, porque si cierro el bloque ya no voy a cosechar nada, pues yo puedo poner violeta de genciana o puedo poner siliconados, o sea, fumigaciones mínimas. Las plantas te aguantan sin problema más de 6 meses. Lo que es importante es que el techo del invernadero esté cubierto, o sea, que no tenga yo entrada de agua. Las plantas se comienzan a deteriorar cuando empieza a entrar agua en los bloques, que no, el techo se rompió, qué sé yo. Ahí es que empiezan a aparecer los hongos en la estructura. El problema son los hongos cuando les da en la estructura, cuando le da la pseudodiplodia, cuando le da coniotirium, cuando le da botrytis, etcétera, etcétera, entre ellos el Cylindrocarpus destructans. Si no tiene problemas de techo, las plantas aguantan sin problema. ¿Qué habría que hacer después al entrar? O sea, lo que se hace es inyectarle vida al suelo, o sea, coger y ponerle enraizantes, ponerle ácidos húmicos, lo que quieras, y al mismo tiempo que haces eso, comienzas a podar y una vez que has podado, fumigas la cama controlando las plagas y las enfermedades que pueda tener en ese momento. Y la planta otra vez desarrolla sin ningún problema. O sea, uno puede estar tranquilamente sobreviviendo, las plantas sobreviviendo, 5 o 6 meses con esta perspectiva sin utilizar mucho mano de obra, ¿no? Sí, yo agregaría ahí, José Manuel, que pregunta Lenín sobre lo que se debería hacer en el suelo. Creo que sería muy importante mantener los procesos de aireación, las fincas que tengan sus horticultores. Yo creo que es muy importante estar pasándolo por los caminos. Y si se tiene la oportunidad de aplicaciones de materia orgánica, ya sea ácidos húmicos especialmente, a buena hora todo eso va a ser muy bien recibido por la planta. Y la última pregunta que me ha llegado a mí, no sé si tú tengas otra, es sobre la gipsofilia. ¿Cómo manejar para que no sea tan atractiva con el minador? Yo lo que he visto que ha dado buenos resultados
es el uso del silicio, sílice, o sea, aplicar sílice. O sea, nosotros la fertilización que hacemos siempre es NPK, calcio, magnesio, microelementos, pero nunca tenemos en cuenta el sílice. Entonces, el sílice lo que hace, o sea, la planta lo utiliza en pequeñas cantidades, pero cuando ya no sabe qué hacer con él, lo va acumulando en las paredes celulares externas, en lo que son las epidermis. Ahí lo acumula. Y esa acumulación hace que la cutícula sea más resistente, o sea, no tan atractiva para el minador. Y tú puedes utilizar el sílice, tienes silicato de potasio, algunos hay en el mercado, tanto en el sistema de fertirriego como en el, en las aplicaciones foliares. Usualmente los análisis que he visto en Ecuador, en el agua del Ecuador hay siempre entre 16, 18 partes por millón de sílice. Se podría poner, no sé, hasta 20, 30 partes por millón, hacer ensayos dependiendo de la variedad de la gipso para disminuir el problema. Pero el minador en la gipso es algo como la miel para las moscas, o sea, van de una, ¿no? Es difícil de controlar. Sí. Y de pronto ver la alternativa de un depredador, ¿no? Un organismo biológico que también nos colabore en esa. Claro. En ese punto. Definitivamente. O sea, también preguntan sobre el despetale, lo que tú comentabas. O sea, lo que haces tú cuando, como decía Harold, cuando le quitas los pétalos a la rosa y no le sacas el pedúnculo, le estás engañando. O sea, ella piensa que todavía puede alcanzar a formar el fruto. Entonces sigue produciendo fotosintatos y produce auxinas, pero como ya la flor no está, los manda a reserva y hace que la planta se mantenga activa, ¿no? Eso, lo que pasa es que al final se vuelve muy problemático. De la experiencia que yo tengo, el despetale se vuelve problemático. ¿Por qué? Porque yo despetalo y me va a venir otros dos brotes que se van a llenar de flores a su vez. Entonces, ahí vas a tener que poner personal para poderlo mantener constantemente despetale. Yo lo que he visto usualmente es que dejan cerrado todo y no ponen despetale, no hacen nada. O sea, dedican el personal para otras labores, ¿no? Sí. Entonces, eso sería lo que tengo, ¿no? Sí. Eso es lo que tenía propuesto para conversarles la experiencia que he tenido estos años en flores y de lo que he podido ver en los viajes que he hecho a Colombia y otros países, que espero que les haya dado algunos tips con los cuales ustedes puedan mejorar el cultivo manteniéndonos en un periodo de crisis difícil, complicado, ¿no? Sí. De igual manera, mire, hemos tratado de, pues, de dar alternativas a algo que realmente es nuevo para todos, o sea, algo que se sale totalmente de las manos. Yo creo que no existe ningún documento escrito hasta el momento sobre una circunstancia como esta, pero yo creo que en base a la experiencia y humildemente en lo que nosotros podamos colaborar con el mayor gusto, seguramente van a surgir de algunas dudas más adelante y pues como les digo a todos los colegas, estamos abiertos por mi parte, ahí está mi correo y con mucho gusto está mi número también telefónico y en lo que pueda ayudar con el mayor gusto estamos para eso sin ningún compromiso. Correctísimo, igualmente. Me uno a las palabras de Harold. Estamos para poder ayudar. Cualquier cosa que quieran preguntarnos, pues estamos a las órdenes, compañeros. Y salgamos, como el profesor les comenta, revigorizados, con más fuerza, con más entusiasmo y con más calidad, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. A ustedes, compañero. Sí. Gracias, José Manuel, por a ti, mi amigo. Por tu compañía y por tus aportes. Gracias, Sara. Igualmente. Uh-huh.
Yeah.